Sinceramente, la verdad te digo, el acompañamiento del vecino de Fray Luis Beltrán me ha asombrado, no porque no lo esperara, sino por la calidez, digamos, y la buena predisposición de los vecinos para acercarse un sábado por la noche a un acto de lanzamiento que sinceramente creo que superó todas las expectativas y ha marcado una clara diferencia aquí en la ciudad de Fray Luis Beltrán, y creo yo que es representativo de lo que va a ocurrir seguramente el 13 de agosto. La ciudad de Fray Luis Beltrán yo creo que requiere muchísimos cambios, y esto no lo veo yo desde el punto de vista político partidario, yo lo veo desde la necesidad del beltranense de volver a creer en una ciudad que vuelva a crecer, que vuelva a tener obra pública, que sea más segura, todo lo que el vecino de Fray Luis Beltrán en estos últimos años, muchos últimos años, no ha podido ver. Y sobre todo creo que el vecino de Fray Luis Beltrán no ha visto en su intendente, en su intendenta, un espíritu de trabajo, una vocación de trabajo, un espíritu de entrega por la ciudad, que es absolutamente necesario para que la ciudad vuelva a crecer. Sobre todo no ha visto capacidad. Nosotros desde nuestro lugar hemos demostrado que tenemos mucha capacidad de trabajo, y vamos a convocar a todos los beltraneses que quieran sacar a la ciudad adelante, que quieran aportar toda su experiencia, toda su vocación de trabajo por la ciudad, y lo vamos a hacer así, desde un punto de vista plural, desde el espíritu del trabajo, desde el espíritu de la capacidad de los beltranenses. Por eso digo, tenemos que recuperar Beltrán desde la propia Beltrán. No nos podemos dar el lujo de seguir buscando gente de afuera que no conoce nuestra ciudad, que no conoce la idiosincrasia de nuestra ciudad, y peor aún, que no tiene ninguna capacidad o no ha demostrado ninguna capacidad para trabajar. Yo soy una persona que me ha caracterizado el trabajo. Mi familia es una familia de trabajo. He dedicado mi vida a la política y a la profesión. La profesión como abogado la he ejercido responsablemente, hasta que la política verdaderamente me absorbió en un 100%. En ese trabajo, creo que le he demostrado al vecino de Fray Luis Beltrán un compromiso absoluto con la ciudad, honestidad para trabajar, transparencia, por sobre todas las cosas, que lo que me distingue no es una posición política partidaria, que lo que me guía no es otra cosa que sacar la ciudad adelante, que mejorar la ciudad de Fray Luis Beltrán, porque sinceramente a mí me une una relación muy cercana a la gran mayoría de los vecinos de Fray Luis Beltrán, porque hemos estado trabajando constantemente juntos y tratando de resolver problemas. Hemos hecho todo lo que pudimos desde nuestro lugar, desde el Consejo Deliberante, desde las instituciones intermedias, desde los clubes, desde los centros de jubilados, desde las vecinales de la ciudad de Fray Luis Beltrán, desde las instituciones educativas de la ciudad. Hemos trabajado más allá de las puertas de un Consejo Deliberante, porque nosotros queríamos demostrarle al vecino de Fray Luis Beltrán que con vocación de trabajo y capacidad, que es lo que caracteriza a nuestro grupo, que creo que es lo que me caracteriza como persona, se puede sacar a la ciudad adelante. Muchas veces ocurren que llegan arribistas, casi paracaidistas, que no conocen la ciudad y que no saben qué hacer. 3 años y medio se dedican a ver qué es lo que pueden hacer, y así la ciudad no solamente no progresa, sino que retrocede. Bueno, esta es la ecuación que tenemos que cambiar. A partir del 10 de diciembre tenemos que estar trabajando para mejorarle la vida a los vecinos de Fray Luis Beltrán. Con austeridad, con trabajo y con transparencia. Austeridad para cuidar el peso del beltranense como si fuera el último, para no dilapidar los recursos. Con trabajo y capacidad, porque solamente con trabajo y capacidad vamos a poder sacar la ciudad adelante y vamos a poder hacer más eficiente el trabajo que el beltranense necesita para volver a ver obras en la ciudad, para volver a ver arreglos de calle, ya no 3 meses antes de las elecciones, sino durante todo el año. Y transparencia y honestidad, porque el vecino de Fray Luis Beltrán necesita volver a creer en la ciudad de Fray Luis Beltrán. No puede ser que un municipio se convierta en una pyme familiar. Mi primer acto de gobierno va a consistir en prohibir la contratación de todo tipo de familiar del intendente municipal. Y asimismo, la prohibición de que todo funcionario político que entra como funcionario político se quede como empleado municipal. Esto no es una bolsa de trabajo para los funcionarios políticos. Esto es una obligación y una responsabilidad muy grande que entre todos tenemos que llevar adelante. La necesidad de ser austeros en el manejo de los fondos, la necesidad de transparencia en el manejo de los fondos públicos. Porque si no, no hay plata que alcance, si no, no hay dinero que alcance. Yo no tengo adversarios en la política, mis únicos adversarios son los problemas de los ciudadanos de Fray Luis Beltrán y la búsqueda de soluciones de esos problemas de los ciudadanos de Fray Luis Beltrán. Por eso, cualquiera sea el signo político, cualquiera sea la pertenencia, si hay ciudadanos con ganas de sacar adelante la ciudad, no tengan lugar a dudas que las puertas van a estar abiertas,
lo vamos a rescatar, lo vamos a poner a trabajar y vamos a ayudar entre todos a Fray Luis Beltrán a que inicie un camino de crecimiento que nunca debiera haber desaparecido. Bueno, yo espero que ese camino de crecimiento sea sin retorno. Creo que lo vamos a lograr.